Que yo no tengo huevo estas paradas, ¿eh? Me vienen de perlas. Ahora déjame los bastones. La trepadita es fácil. Ahora te digo, respiro. A ver, yo te miro bien. Ah, sí, simplemente aquí. Luego te voy a tocar subir aquí el pie. ¿Ves que está un poco? Sí, 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 sí. Vale, vale. Que te agarres bien con la mano. Vale. Aquí despacio, que yo con el vértigo me cago, ¿eh? Hostia. Sí, sí. Vale. Si no puedo, te lo digo, ¿eh? Tú ven por aquí, tranquilo. No, que estoy contigo. No, yo te pongo armas. Porque no se sale, en serio. Vale, te veo, te veo. Espera, cojo bien. Vale. Vale. Por el momento que notes eso, que tienes los pies ahí. Sí, sí, en eso altura, lo tengo claro. No suena nada, te da mucha confianza. Espera. Es que tengo que buscar apoyo. Vale, vale, voy. De momento voy. Vale, ahí. Te veo. Tira un poquito. No, pues aquí. Esa... Vale. A la mano. Me busco aquí. Sí, pero. Vale, eso. Ahora voy ahí, ¿no? Sí, ahora mismo. Vale. No, no, esto vale. El problema es no mirar. Vale, voy, voy. Vale. Sigo, sigo. ¿Ya está lo peor? Sí. Vale, gracias por darme ánimos. A ver, ahora. Dime. Agárrate al bastón con la mano izquierda. Vale. ¿Vale? Ah, vale, vale. Y con la mano derecha. Sí, si yo te digo, paras, ¿vale? Con la mano derecha te apoyas en la palma. Vale.
De momento voy bien, Voy, no voy con miedo ni... ¡Epa! Bueno. Bueno, ya he superado algo en mi vida, ¿ves? Gracias por los ánimos. Es que tengo mucho vértigo. Y claro, cuando te bloqueas, es un peligro, porque es que... La verdad es que es una sensación... Más otro día un tío de Marrabés me decía, uno de los chicos que curra, que es también montañero, y le explicaba que iba a hacer la neto, tal, y que tenía vértigo. Me preguntó, ¿pero cómo es la experiencia? ¿Qué te pasa? Digo, pues que me da la sensación de que me voy hacia allí. Dice, va, eso no es vértigo, hombre. Eso es lo guapo. Eso es lo que mola. Digo, pues... a mí como que no. Porque me bloqueo, me quedo... O sea, no puedo pensar. A ver, el vértigo... Es algo muy relativo. Existe un vértigo... Que es fisiológico. Sí. Porque hay personas que tienen... Bueno, vale, sí. Hay personas que tienen... La amígdala que también funciona. Sí, que es algo... Ajá. No, yo tengo la sensación de que, de que la gravedad que me atrae. Entonces... Las personas tienen poco que hacer. Ya. Para intentar mitigarlo, porque... O sea, eso no se puede superar, digamos. Bueno, pues pueden intentar luchar contra ello, pero tienen un componente psicológico que está ahí y que no cabe duda que no acompaña para que ellos puedan llegar a superar esa situación. Pero, señor psicológico, no hay problema. Creo que todos tenemos. Yo cuando me pego igual. Cuando haces alguna cresta de estas. Dos o tres meses sin escalar. Sí. Porque ahora por motivos de trabajo o por lo que sea. Pues, te dedicas otros derroteros. Sí. Y cuando me vuelvo a escalar, cuando estoy en una reunión. Sí. Asegurando al compañero. Miro para abajo o miro para arriba. Digo, pasa un ratito y me empiezo a pensar qué cojones hago aquí. Va, o sea, hostia, pues si me dices que es normal en vosotros. Me entra también el vértigo. Vale, vale. Me llama. Vale. Lo que pasa. Pero bueno, pues intento. Es la idea. Meditarlo. Sí. Tranquilamente, de manera sosegada. Intento. Digamos que convencerme. Sí, sí, sí. Es algo positivo. Ser objetivo. De... Ser objetivo y a partir de ahí. Sí. Digamos que. Controlo. Esa inseguridad, que al final... Es que esa es la clave. La que se convierte en vértigo. Claro, porque si no la puedes controlar es cuando tienes el peligro. Yo ahora, por ejemplo, si hubiera estado mirando, te digo que no lo subo. Y mira que no era una cosa especial, pero si miro, no puedo. Entonces, pues adelante. Yo... Ella... Que tuvo una clienta... Que vino, que apareció por Torla, pues nos llevamos hacia un barranco. Sí. Y tenía un vértigo de la hostia. Pero a la tía pues le gustaba correr. Sí. Le gustaba caminar por la montaña. Le decimos, oye, ¿por qué no te vienes a Faja Flores? Entonces se vino a Faja Flores. Que prepara un poquito en algún tramo, que hay clavijas. Sí. Que es muy aérea. Uf. Y las personas que tienen vértigo, la verdad es que ahí lo pasan mal, ¿no? Bastante. Sí, yo no podría. Y bueno, la chica, pues con sus movidas, pero la verdad es que la hizo. Joder, qué huevos. Bien. Entonces, a partir de ahí. Sigue evolucionando y se apuntó a un curso de ciclismo. Ah. Hizo el perdido en invierno, empezó a pues salía
bastante, la verdad es que estaba sola, tenía un buen trabajo, se podía permitir. Sí. Y cada aproximadamente, pues una vez al mes por lo menos salía. Ah. Y es que ves, estoy en esa situación de comodidad también. La empecé a llevar a enseñar la escala de roca, tal, no sé qué. Joder, qué cambio. La tía está acabó haciendo, luego cuando bajemos yo te enseñé las escaleras. ¿Tipo riglos? Sí, sí, sí. Hostia. Y eso creo que te puedo decir que yo no podría. Acabo escalando ese tipo de cosas. Entonces, por eso te quiero decir que creo que mi teoría no está muy lejos de la realidad. Luego no cabe duda de que cada uno pues tiene. Sí, cada uno es un mundo. Pero yo creo que un 80% es mental. De superar eso, sí, sí. Un poco el tiro de descompensado. Había tenido problemas que a veces le daba un poco al pifre y joder, intentaba, o sea, era una persona problemática a ese nivel, pero con mucha voluntad. Pues increíble el mérito. Y entonces para mí y para ti la satisfacción, sí, muy satisfactorio. Es una pasada, muy satisfactorio, hasta que bueno, también llegó un momento que el acoso psicológico, pues las personas al final son muy...